Thank you.
la salsa en Puerto Rico ha seguido un proceso evolutivo donde han habido nuevos cantantes y gracias a Dios la gente los ha apoyado, obviamente siempre respetando lo que es ese inicio de la salsa. Obviamente las orquestas más sonadas aquí, Gran Combo, Sonora, Bobby Valentín, Willy Rosario, Gilberto Santa Rosa, pero han seguido habiendo nuevos cantantes que han seguido teniendo una buena trayectoria en Puerto Rico. Lucito Carrión, la Puerto Rican Power, la Sonora San Juanera, un sinnúmero de orquestas, y sobre todo también la nueva generación, como Carlos García, lo que era NG2, Enclave, de verdad que ha seguido un proceso evolutivo y algo increíble, que la juventud sigue escuchando salsa también y sigue evolucionando dentro de la salsa. ¿Y a nivel de baile? A nivel de baile, pues mira, ha habido un crecimiento a través de los congresos mundiales de salsa, donde también hemos tenido, a pesar de que nosotros comenzamos con ciertos bailarines a nivel mundial reconocido, han podido surgir más bailarines y más academias donde hemos tratado de estabilizar lo que es la estructura de la salsa en Puerto Rico. Ha habido mucha evolución dentro de todo. Al igual que podemos decir, bueno, en Cuba hay una forma de bailar, en Cali hay otra forma de bailar, correcto. En Puerto Rico hay también una definición, algunos pasos propios de... Pues mira, nuestra evolución del baile viene de la primera generación de baile, que era fue Papito Jalajala, estaba Felipe Polanco, está Tito Horto, está Isi López, y hemos creado como que un estilo particular que nosotros lo que nos distingue muchas veces es que nuestro movimiento y lo que nosotros decimos, nuestro sabor boricua. Así que nosotros nos destacamos por nuestro movimiento corporal, que viene a través también de la evolución de la bomba, de la plena. O sea que nosotros tenemos una mezcla de diferentes cosas que nos ayuda a desarrollar nuestro movimiento corporal. Evidentemente las mayores aportaciones de la cultura boricua a la salsa han sido la bomba y la plena, ¿verdad? Correcto, que nosotros fuimos los últimos que sellamos como que esa mezcla con Ismael Rivera y Cortijo cuando fueron a Nueva York a tocar lo que era la bomba y la plena, que lo convirtieron en salsa. O sea, nosotros fuimos ese sello de esa evolución, de esa mezcla de la salsa. Háblanos un poco de los, para nuestros... televidentes, por así decirlo, los lugares donde hoy en día hay salsa en directo en San Juan. Vamos a centrarnos en la capital. Pues mira, con esto de la pandemia, han habido lugares que, ¿verdad?, que han seguido cerrando, o muchos lugares que a través de los años, ¿verdad?, han ido cambiando. Pero en verdad, un lugar icónico que se hablaba en los 80, los 90, lo que es La Habana, The Club, ¿verdad?, el Conuco, el Coabey, todos esos lugares eran lugares icónicos de Puerto Rico. Ahora mismo el Trópico, ahora mismo, pues la salsa se ha ido moviendo de lugar en lugar. Ahora mismo De La Vida ya lleva aquí, este lugar que estamos aquí, que es hermoso, va para 4 años consistentemente poniendo salsa. En San Juan está Piso Viejo, aquí mismo en La Placita, que se baila al aire libre, también es otro lugar espectacular. Ahora mismo está en Piñones, hay diferentes lugares, que rico. Siempre en Puerto Rico, en todos los lugares ponen salsa, ¿verdad? Y especialmente tratando de complacer el público salsero. ¿Cuáles son los próximos conciertos que podemos anunciar aquí en Puerto Rico? Pues aquí en Puerto Rico, ahora que nos acercamos a despedir del año, hay muchos conciertos y muchos bailables, pero ahora el 25 de diciembre, el día de Navidad, hay un tradicional bailable en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones, que va a estar Willy Rosario, la Sonora San Juanera y la Orquesta Mulense, ¿verdad? Eso es en el Sheraton del Centro de Convenciones. Aquí mismo en De La Vida, el 30 de diciembre, vamos a estar despidiendo el año con la Orquesta Roberto Roena y su Apolo Sound. O sea que vamos a tener un banquete musical aquí, ¿verdad? Aquí en La Placita va a estar Moncho Rivera, Plenea, la Sonora Ponceña, el 31 de diciembre. O sea que aquí en todo momento, siempre que hay baile, hay una oportunidad para poder escuchar a estos grandes artistas y poder no solo bailar. Bueno, ¿podemos dar tu teléfono para que los turistas que puedan venir en busca del sabor de Puerto Rico y de la salsa se pongan en contacto con alguien? Porque el problema es que, claro, se llega totalmente despistado y hasta que se consigue contactar pasan días. Pues claro, mira, yo soy el director de una escuela de baile en Puerto Rico que se llama Essence Dance Academy, ¿verdad? Pueden contactar al 787-717-8906 o pueden escribirlo por email essence.dance.academypr o buscar en la página web, que es escueladebailepr.com. Ahí me pueden conseguir www.escueladebailepr.com. Y dais todos los niveles de baile de salsa desde el principiante, o sea, puede venir alguien aquí
15 días y dice, bueno, venga, me voy a apuntar, me voy a contactar con la escuela y por lo menos las primeras cosas. Claro, oye, y qué mejor donde va a recibir los pasos, donde fueron uno de los primeros países que evolucionamos dentro del baile, ¿verdad? Porque tuvimos esa cultura del son de Cuba, del mambo de Nueva York, y creamos nuestro propio estilo a través de la salsa. Así que, ¿dónde mejor pueden aprender lo que no es en Puerto Rico? Muchas gracias. Y me he deseado, y me he deseado, y me he deseado, y me he deseado.